Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación a participar en esta serie de casos clínicos. Yo soy la doctora Irma Viridiana Cruz Rodríguez, soy ginecobstetra y médico materno-fetal. Me encuentro en la Gineco 4 del IMSS en el servicio de medicina materno-fetal. Y actualmente estoy en un programa de adiestramiento en el servicio de cardiología perinatal de nuestro hospital. Agradezco la invitación. Bueno, pues sin duda es muy importante hablar, el enfoque que vamos a dar a este episodio es el diagnóstico prenatal de las cardiopatías congénitas, básicamente de la interrupción del arco aórtico, puesto que sabemos que un recién nacido cardiópata que es diagnosticado desde la vida fetal, pues mejora muchísimo su pronóstico, puesto que les da a ustedes como neonatólogos las herramientas necesarias para tratarlo de manera inicial y pues ayudarle incluso desde que se planee la vía de interrupción, el hospital donde van a ser. Y obviamente los recursos que ustedes deben de tener para atenderlo. En los médicos especialistas que hacemos ultrasonido durante el embarazo, ya sea radiólogos, ginecólogos o médicos materno-fetales, pues tenemos varias oportunidades para evaluar el corazón fetal. La primera oportunidad podría ser entre la semana 11 y 14 cuando hacemos el ultrasonido del primer trimestre y donde ya podemos ver el situs abdominal, podemos evaluar un corte de cuatro cámaras del corazón, incluso en ocasiones ya se pueden ver también los tractos de salida y desde ahí empezar a identificar que pueda haber un problema. Igual otro de los parámetros que tomamos en cuenta en este ultrasonido de primer trimestre, pues puede ser la translucencia nuclear. Si esta se encuentra incrementada, también nos otorga un riesgo para cardiopatía fetal, por lo tanto hay que dar seguimiento a ese bebé. Podemos valorar también la función de las válvulas auriculoventriculares. Una regurgitación tricúspide positiva nos puede hacer sospecha de cromosomopatía y también hay que dar seguimiento cardíaco. Y un ductus venoso que muestra agenesia o una contracción atrial reversa, pues también nos hace sospechar algún problema y por lo cual seguir a este bebé. Estrictamente la evaluación más completa del corazón la vamos a realizar entre la semana 18 y 22 del embarazo, cuando nuestras pacientes nos la refieren para un ultrasonido estructural que es más detallado. En este ultrasonido, en esta evaluación del corazón, básicamente lo que hacemos son varios cortes a nivel del abdomen fetal y del tórax, pues para ver que la relación y la anatomía o la localización de los órganos sea la correcta y de las estructuras intracardíacas propiamente dichas. Entonces, de esta manera evaluamos que la morfología y la localización de las aurículas sea la adecuada, que la conexión entre aurículas y ventrículos sea la correcta y que los ventrículos se comuniquen con su arteria correspondiente. Igualmente, las conexiones venosas sistémicas y pulmonares se evalúan en estos distintos cortes axiales. Es muy importante que de manera inicial, para ver o para analizar el corazón de un bebé, de un feto, tengamos muy presente cuál es su presentación, su situación y su posición, ya que depende de estas características, nosotros vamos a identificar de forma inicial su lado derecho o izquierdo. De esta manera, podemos encontrar o identificar el situs abdominal. Por ejemplo, este feto está en presentación cefálica con el dorso derecho, similar a la imagen que muestro aquí en el cuadro superior derecho. Y ya de esta manera sé que lo que está en la parte superior de mi pantalla va a ser el lado izquierdo y lo que está en la parte inferior va a ser el lado derecho. Por lo tanto, ya puedo identificar ahí el situs abdominal buscando la arteria aorta que se ve anecoica y pulsátil al insonar con el Doppler pulsado o el Doppler color, pues puedo ver la morfología habitual de esta aorta que tiene que encontrarse a la izquierda y más posterior. Y también insonamos la vena cava pues para ver que esté en la parte anterior y hacia la derecha, corroborando así su situs abdominal. Aquí en esta imagen pues vemos cómo el corazón está justo a la punta hacia la izquierda, tenemos la aorta del mismo lado y cámara gástrica y corazón pues coinciden hacia la izquierda. De esta manera estamos identificando una anatomía normal. Otras de las estructuras que evaluamos ya en un corte del tórax, en un corte axial, pues es ver que el corazón ocupe un tercio de esa circunferencia o esa área torácica. La mayor parte del corazón se va a ubicar hacia la izquierda y también tenemos que hacer una evaluación del eje cardíaco. La punta debe estar hacia a la izquierda y tener un ángulo normalmente de 45 grados más o menos 20. La presencia de cuatro cámaras que se vean simétricas es básico y también podemos analizar que tenga un ritmo cardíaco regular y que no haya ningún acúmulo de líquido alrededor, hablándonos de un derrame pericárdico. El principal corte que hacemos inicialmente es un corte de cuatro cámaras donde vemos o evaluamos pues las dos aurículas o morfología, que las venas pulmonares arriben a la aurícula izquierda, que el foramen oval esté permeable y que abra de derecha a izquierda. Igual la presencia del septum primum es importante. Y también podemos evaluar la característica de los ventrículos. El ventrículo derecho tiene su inserción de la válvula tricúspide más apical y tiene característicamente esta imagen hiperecogénica que se llama banda moderadora. Con esto estamos identificando
que tanto aurículas como ventrículos están morfológicamente adecuados y que están en el sitio adecuado. La cruz cardíaca también es muy importante para evaluar o descartar cardiopatías, que las válvulas auriculoventriculares abran y cierren correctamente y que la válvula de cuspides pues se vea de inserción más apical. Eso sería en un corazón normal. Ese es el corte básico que hacemos en todos los ultrasonidos. Sin embargo, siempre hay que buscar más allá. Recomendamos que se haga también un corte que le llamamos de 5 cámaras, donde empezamos a observar la salida de la aorta del ventrículo izquierdo, el corte de 3 vasos y 3 vasos tráquea, donde principalmente estamos viendo el tracto de salida del ventrículo derecho, y de izquierda a derecha la localización normal es la arteria pulmonar, enseguida la aorta y por último la vena cava superior. Y vean cómo en tamaño prácticamente es gradual. La arteria pulmonar siempre es un poco más grande que la aorta y que la vena cava superior. Ahora, cuando hacemos una evaluación dinámica, vean cómo vamos pasando por varios cortes hasta llegar a este corte de 5 cámaras, donde vemos la salida de la aorta y de la pulmonar. Estamos en el corte de 4 cámaras y de ahí hacemos una angulación cefálica de nuestro transductor, pues para ir viendo, observando distintos cortes a distintos niveles del corazón fetal, de tal manera que nos quede perfectamente claro la posición de la arteria pulmonar, de la aorta y de la vena cava. Y vean cómo, les comentaba, de izquierda a derecha, lo normal es encontrar arteria pulmonar, aorta y vena cava, y que gradualmente vayan como disminuyendo de tamaño. Esas serían las características normales, igual la evaluación de las arterias pulmonares. Este corte de 5 cámaras, 3 vasos y 3 vasos tráquea, pues nos va a hacer más confiable, sobre todo para descartar cardiopatías conotroncales. Y nuevamente aquí vemos la imagen de 3 vasos, arteria pulmonar, aorta y vena cava, y en este corte el 3 vasos tráquea. La tráquea se encontraría más hacia la columna, la arteria pulmonar a su lado izquierdo, igual que la aorta, que debe verse del lado izquierdo de la tráquea, y con esto también estamos descartando problemas del arco aórtico de localización, ¿no? Descartaríamos un arco aórtico derecho o doble arco aórtico. La evaluación con Doppler color de los tractos de salida también es muy importante, porque de esta manera corroboramos la dirección que tiene el flujo sanguíneo. Este es un corte de 3 vasos donde vemos la arteria pulmonar, la arteria aorta, y vean cómo hacia la parte posterior, hacia la columna, se unen formando una V. De esta manera estamos observando el trayecto de la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar, que se continúa con el conducto arterioso y que se une con, en este caso, el istmo aórtico o el arco aórtico. Entonces, ver esta imagen en V sería lo ideal en todos nuestros pacientes, porque con esto descartamos también varios tipos de cardiopatía y sobre todo del arco aórtico. Cuando ponemos el Doppler, entonces tenemos que ver el llenado de todas las cavidades y ver cómo son las salidas de estos principales vasos, arteria pulmonar y aorta. También es importante observar la integridad del septum interventricular. Vean cómo aquí el septum interventricular se continúa con la pared anterior de la aorta, que esto es lo normal. Siempre es importante evaluar esta septum interventricular, y cuando ponemos la función del Doppler color, pues es más clara o evidente. Tenemos que evaluarlo tanto en 2D como con la aplicación de Doppler color para ver que no haya comunicaciones o que el color se vea atravesando el septum interventricular. En la evaluación del corazón fetal también podemos hacer mediciones para ver la función cardíaca. En este caso estoy mostrando el ejemplo de un T-index, donde nos permite evaluar la función diastólica y sistólica del corazón fetal, medir las válvulas mitral y tricuspidea, sus ondas EA, ver su morfología y hacer unos cálculos para ver que este T-index esté dentro de la normalidad y que tengamos una función ventricular cardíaca adecuada. En cuanto a la evaluación del arco aórtico, pues es muy importante evaluarla tanto en su proyección sagital como también a nivel del corte de 3 vasos. Les comentaba que en la proyección sagital vemos cómo se insinúa aquí el arco aórtico, y lo ideal sería observar su salida de la aorta ascendente y cómo se bifurca en sus 3 principales ramas, el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la arteria subclave izquierda. Enseguida de la subclave izquierda se encontrará el istmo aórtico y posteriormente la aorta descendente. Con la aplicación del Doppler color, pues es más evidente este trayecto del arco aórtico, que se consideraría normal. Ahora, el arco aórtico es muy importante identificar que estamos hablando del arco aórtico cuando lo estamos viendo, porque es muy fácilmente se confunde con el arco ductal. Si se dan cuenta, el arco ductal es como de un calibre más ancho y el ángulo que hace es más amplio, a comparación del arco aórtico que le mencionan que tiene forma como de un bastón de dulce. Ahora, cuando estamos hablando de una interrupción del arco aórtico, todo esto que ya les expliqué como normal se va a perder.
Recordemos que el arco aórtico, la interrupción del arco aórtico, pues se refiere a aquella falta de continuidad entre la aorta ascendente y la aorta descendente. Podemos tener varios sitios donde se pierde esa continuidad, así que vamos a hablar de esta manera de una interrupción de tipo A, cuando se encuentra la interrupción distal al origen de la arteria subclavia izquierda, y esta representa el 30% de los casos. Interrupción tipo B, cuando estamos hablando que se localiza entre las arterias carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Y finalmente una interrupción de tipo C, cuando estamos entre el tronco braquiocefálico y la arteria carótida común izquierda. Vean cómo el mayor porcentaje de los casos lo ocupa la interrupción del arco aórtico tipo B. Por lo tanto, si estamos observando una falta de continuidad de este arco aórtico, por frecuencia, lo más probable es que se trate de una tipo B. ¿Cómo vamos a sospechar indirectamente por las imágenes del ultrasonido que estamos hablando de una interrupción del arco aórtico tipo A? Pues porque característicamente nos da una imagen del cuatro cámaras alterado. ¿Se acuerdan que les comenté que las cuatro cavidades tienen que verse muy similar en tamaño? Vean cómo aquí es muy obvio que las cavidades izquierdas están de menor tamaño si las comparamos con el lado derecho del corazón fetal. Y también es posible ver en el corte de tres vasos, pues que tenemos una arteria pulmonar dilatada y una aorta más pequeña. Las ramas pulmonares también pueden estar dilatadas y esto nos debe hacer sospechar una interrupción del arco aórtico tipo A o tipo C. En cambio, vean cómo la interrupción del tipo B, que creamos que es la más frecuente, pues el corte de cuatro cámaras va a ser prácticamente normal. Entonces tenemos que hacer una evaluación minuciosa porque si dejamos pasar por alto asumimos que el corte de cuatro cámaras está normal y no evaluamos tractos de salida, puede pasar desapercibida esta cardiopatía. Entonces las cuatro cavidades van a estar de tamaño muy similar, pero miren un dato característico. Es muy frecuente que encontremos una comunicación interventricular hasta en el 90% de este tipo de interrupción tipo B, y habitualmente va a ser una comunicación interventricular grande, amplia, que no es restrictiva, es decir, que se ve el flujo bidireccional cuando ponemos el Doppler, pero es típico que esta CIV se le localice mal alineada. Esto es porque el septo conal o el septo unifundibular del septo interventricular tiene un desplazamiento posterior y eso hace que la aorta se vea como cabalgando sobre esta comunicación interventricular. Entonces ven en esta imagen 2D cómo se ve aquí la comunicación interventricular, el septo interventricular, y cuando aplicamos el Doppler color se ve una imagen como en Y, que es el llenado de los ventrículos, donde se unen en el defecto interventricular y cómo sale la aorta cabalgando sobre este defecto. Eso es característico de la coartación, de la interrupción del arco aórtico tipo B. Y bueno, ya si somos más minuciosos, si nos vamos al corte de tres vasos y tres vasos tráquea, vean cómo se observa una falta de continuidad. ¿Se acuerdan que les mencioné? Se tiene que ver una V en la unión de la arteria pulmonar con la aorta y vean cómo es característica una falta de continuidad. Aquí no vemos que se continúe la aorta y por lo tanto el arco aórtico pues puede estar afectado. De igual manera, la arteria pulmonar siempre va a tener un calibre mayor comparado con la aorta. Vean aquí cómo la arteria pulmonar nos dio un diámetro de 10 milímetros comparado con la aorta de 5 milímetros. Esta relación 2:1 obviamente pues está alterada. Y nuevamente en el corte de tres vasos tráquea, vean cómo nos observa la V característica, falta esta porción de la aorta y por lo tanto ahí podemos sospechar una interrupción del arco aórtico. A la aplicación del Doppler color, pues también es evidente esa falta de formación de la V. Y el signo ya directo característico para hablar de interrupción del arco aórtico tipo B sería ver en un corte sagital el arco aórtico y cómo no tiene una continuidad completa, hay una porción que falta, pero es muy característico ver la bifurcación de los primeros dos vasos, es decir, del tronco braquiocefálico y de la carótida común izquierda. Y eso hace que se vea característicamente una imagen como en V de esos vasos supraórticos. Entonces, ver esta imagen es característico de una interrupción del arco aórtico tipo B. Vean cómo aquí en el 2D, igual observamos que aquí falta continuidad después de la salida de la carótida izquierda. Vean cómo falta continuidad y, bueno, la aplicación de Doppler color es más evidente. Y también es muy importante la aplicación del Doppler color, pues para ver que el flujo que tiene la aorta no sea retrógrado, porque en este caso descartaría una interrupción del arco aórtico y nos hablaría más de una coartación de la aorta. Es por eso muy importante que lo hagamos tanto en función de 2D como la aplicación de Doppler color. Pero estas imágenes son características de la interrupción tipo B, así que si las observamos en el estudio ultrasonográfico prenatal, tenemos que indagar más en este paciente.
Y bueno, lo más importante que quiero dejar como conclusiones es que hay muchos factores que influyen en el diagnóstico prenatal de las cardiopatías. Desafortunadamente es un estudio pues operador dependiente, por lo tanto la experiencia del médico que está realizando el ultrasonido es básica. Las características maternas también nos pueden poner un factor en contra, la obesidad materna, porque la imagen cambia, el equipo de ultrasonido que estemos utilizando, si la paciente tiene cicatrices o vello en el abdomen, la cantidad de líquido amniótico y sobre todo pues la edad que tenga el feto, la posición y sobre todo los movimientos fetales, es algo que nos complica mucho la evaluación del corazón, pero pues debemos tener paciencia para estar evaluando cada corte que les explique. Las anomalías cardíacas estructurales pues son desafortunadamente las anomalías que más frecuentemente pasan por alto en una ecografía prenatal, a pesar de que las pacientes embarazadas idealmente deberían tener un ultrasonido por trimestre. Estos ultrasonidos a veces son básicos, obstétricos, donde nada más evaluamos fetometría, placenta, líquido y no a detalle como una evaluación estructural, pero todos los que tenemos un transductor en la mano y evaluamos pacientes embarazadas, pues deberíamos siempre enfocarnos en ver un poco más allá el corazón fetal. Recordemos que algo muy importante para ustedes es que si este bebé tiene diagnóstico prenatal, pues va a mejorar el pronóstico porque ustedes como neonatólogos y en general el hospital le va a brindar los recursos necesarios a este bebé para que no se complique sabiendo qué es lo que se necesita al nacimiento. Y pues lo ideal es que es posible sospechar las cardiopatías incluso desde el primer trimestre, semana 11 y 14, pero que las vamos a corroborar con mayor precisión mientras más grande esté el feto, específicamente semana 18 a 22, es muy buen momento para evaluar el corazón, pero hay algunas que incluso se pueden manifestar hasta el tercer trimestre y por eso no hay que perder el seguimiento de estos pacientes. Recordar, muy importante para mis colegas, que hay que complementar la vista de cuatro cámaras con la evaluación de los tractos de salida y esto es un paso importante para mejorar la detección de las cardiopatías congénitas. Muchas gracias.